una reunión, tengo entendido que será a mediodía en este centro, y bueno, habrá que esperar de qué nivel será el protagonismo de México en esta cumbre de la APEC, con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que llega con este respaldo, que no pasa desapercibido, Paco, te lo digo porque lo estoy viendo acá, no pasa desapercibido mientras le cantan las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador, Paco. Mira, Vicente, no pasa inadvertido, pero además hay que recordar, esta puede ser la última vez que el presidente, pueden pasar otras cosas de aquí al primero de octubre, pero esta puede ser la última vez que el presidente tiene un encuentro de tal magnitud, 21 líderes del Foro Asia-Pacífico, que le dan al presidente otra estatura, aquella que le negaba a todo mundo por no hablar inglés, por no hablar francés, lo que quieran, pero el presidente da muestras que tiene una estatura que nadie le concedió y que tiene las tablas para salir adelante, que tuvo las tablas para negociar con Trump, que tiene las tablas para negociar con Joe Biden y ahora con Xi Jinping de tú a tú. Es decir, un presidente que no se va a agachar ante nadie y que va a tratar los temas que nadie quiere tratar, Vicente. Así que es la última oportunidad y el presidente muestra que tiene la cara para hablar de frente a mandatarios de las dos de las cuatro o cinco potencias más grandes del mundo.